Hello and good evening, everyone. Today we are going to start with a new session, with a new English lesson. Remember that these lessons are free, so you have to take advantage of all of the things that you will learn here. Pay a lot of attention, and now we are going to start with teacher Janine. She has prepared an activity for you. Please pay attention and follow instruction. Thank you so much for being here. Hello, everyone. I'm Janine from Guayaquil, Ecuador. So welcome to this session. Today is December 6th, so we start the month of December. And that it's very good that you start learning English. Congratulations, guys. So pay attention to the next activity. We're going to use menti.com. ¿Ha pasado? Entonces ustedes ya tienen un poco de práctica en esto. Okay, so now you need to enter the link. No, okay, not yet. So the activity is that you have to guess who it is. You have to guess the celebrity. Van a adivinar un personaje que van a ver a continuación. ¿Ya? Pero, o sea, la foto no va a estar 100% clara. So you have just make a little effort. Okay, now we're going to see the picture. Okay, so maybe you have an idea about this celebrity. Don't say the name, yeah? No me digan el nombre todavía. Si ya lo saben, just wait a minute. Esperemos un minutito, porque la respuesta la van a dar a través del link. Como la semana pasada. Okay, so look at the picture. Yeah, now we have a picture clearer. Una figura que está un poquito más clara. Ya pueden tener más idea de quién es. Yeah, okay, so look at the picture. If you don't know the name, maybe with this picture you're going to guess. Yeah, I'm having some reactions on the picture. Yeah, ahí pueden reaccionar, pueden darle like los corazoncitos en la figurita si veo que algunos están haciendo. So we have three people who are doing that. Okay, so yeah, maybe four people know the answer. Okay, now you are going to write the name. You are going to write the name. You are going to have the link on the group, on the chat, and you need to enter the link and write your answer, please. Vamos a ver el link que nos van a dar en el grupo de WhatsApp, así como la semana pasada. Ustedes van a ingresar sus respuestas allí. Ok, creo que algunos ya saben. Ok, let's see, let's wait for some people to answer. Yeah. Ok. Okay, we have another spelling for the word for this person. Yeah. Five people have participated in this activity. I can see here on the screen, just five people. Yeah, maybe. Okay, very good. I'm seeing that you are writing in different ways. Estoy viendo que están escribiendo en varias formas. ¿Cuál será la forma correcta? Vamos analizando. ¿Cuál será la forma correcta de escribir la respuesta? So we have four ways here. So let us know the right answer. We are waiting for you. Remember that you have to participate. Interaction is very important in this moment if you want to learn. Okay.
Yeah, I can see that 10 people have participated in this activity. Well, I'm sorry, but in my case, I can understand what is the mean about this one. About the celebrity? The dynamic, I don't know. Okay. So sorry. So I showed a picture and you have to say the name. The yes, celebrity. But the picture, I can see nothing. Nothing, yeah. Nothing. That's the point, because then we're going to show the correct picture. So now you need to make an effort. Ahora tienen que hacer un poquito de esfuerzo. Tienen que hacer un poco de esfuerzo para tratar de identificar en esa figura un poquito. Pero algunos sí están, sí lo han hecho. Yeah. Okay. So. Yeah, everybody has the same answer, so it's Mr. Bean. ¿Cuál sería la forma correcta de escribir de todas las que tenemos aquí? Which one is the correct? So we have Mr. Bean in red, Mr. Bean in blue, we have Mr. Bean in yellow, just Bean in orange, no, sorry, in green, and Mr. Bean in, pero sería como sin la S que está ahí. Blue. En rosa. Okay, very good. So, Mr. Bean in blue is the correct way to write this word. Mr. Bean, la que está de azul. ¿Ya? Con diferencia de que tenemos que poner mayúsculas. Es lo único. ¿Ya? So, just capital letters. Because it's a name. Como es un nombre, usamos mayúsculas. Pero tenemos la respuesta correcta. Mr. Bean in blue, el que está en azul. Okay, so now let's continue. Ahora sí vamos a ver la figura. Esta es. So this is the picture. So now you can see the celebrity. It's Mr. Bean. Maybe you know some information about Mr. Bean. Does anybody know some information about Mr. Bean? ¿Alguien sabe? Algo de Mr. Bean. Where does Mr. Bean come from? Do you know information about Mr. Bean? What do you know about Mr. Bean? Where does he come from? Uh-huh. Who is Mr. Bean, for example? ¿De dónde es? ¿Cuál, en qué país, a qué país lo asocian? Maybe you can say different countries. Santiago, you raise your hand. Maybe you can say the answer. Santiago, go ahead. I think he's having problems with his microphone. Okay, Claudia, you know the answer. He's from the Gran Bretaña, Inglaterra. Yes. Uh-huh. He's from England. Very good. Yeah, so Mr. Bean is from England. And we can see Mr. Bean in some films. Lo hemos visto en algunas películas, ¿cierto? So, tonight, we're going to watch a video about Mr. Bean. Remember that today we're going to speak about routines. Good. I'm going to speak a little bit in English and in Spanish too. Okay, because if we have some people that they don't know exactly what is the meaning of some words, I'm going to explain this in English too, in Spanish too. I'm sorry. Spanish and English. So let's start with present simple. Here we have a diagram. This diagram, you can see how we use simple present. In this case, we say that simple present is used to express short actions now. Short actions now, okay? Short actions that you do at the moment. At the moment, right now. Good. When we talk about permanent situation, like for example, when I say, I live in Lima, okay? I work in Microsoft. This is a permanent situation. And always true. When something is true, when it's scientific, true.
Like, for example, the sky is blue. It's true because the sky is blue. Okay. And habits. Okay. Habits is the thing that we are going to talk about today because habits is about routines. And we use some adverbs here. We use always, usually, okay, sometimes. Good. We use some adverbs. Okay. Lo que quiero decir es que el presente simple, como lo pueden ver en este diagrama, se usa para acciones, short actions now, acciones cortas que se hacen en el momento, ¿sí? Por ejemplo, veo la televisión, ¿sí? Veo la televisión ahora, ¿sí? Como o almuerzo con mis padres en este momento. ¿Sí? Son acciones cortas. Cuando hablamos de situaciones permanentes, es por ejemplo cuando hablamos de nuestro lugar donde vivimos. Yo vivo en Lima, ¿sí? Yo trabajo en el colegio Jesús María, por ejemplo. ¿Sí? Esas son situaciones permanentes. Permanent situations. Cuando algo es verdadero, siempre, como el cielo es azul, ¿sí? No vemos el cielo verde, sino es azul, o el mar es azul, o cuando algo es científicamente comprobado o es cierto. Cuando algo es cierto, se usa esta, como el ejemplo que di del mar es azul. Luego, tenemos hábitos. Los hábitos tienen que ver con nuestras rutinas. Cuando hablamos de hábitos y rutinas, normalmente usamos adverbios de frecuencia. ¿Cuáles son los adverbios de frecuencia? Always, siempre. Sometimes, algunas veces. Never, nunca. ¿Sí? Estos son adverbios de frecuencia. Sí, tienen que investigar un poquito de los adverbios de frecuencia para que sepan acerca de ellos. Pero como ven aquí en el diagrama, simple present es acciones pueden expresar futuro, sin embargo no se los voy a explicar ahorita en ese momento porque estamos trabajando con la rutina y presente, ¿sí? O algunas acciones que se hicieron, o sea, vienen del pasado, pero normalmente se usan para presente, acciones del presente, como todas las que ven aquí, o acciones en futuro, ¿sí? En futuro, por ejemplo, cuando uno dice, viajo a Europa el próximo año. Yo viajo a Europa el próximo año. I travel to Europe the next year. Usamos algunas expresiones como next year, next month, ¿sí? Se usa presente simple, pero con algunas expresiones de futuro. ¿Okay? En español también se usa, en otros idiomas también se usa. Entonces, pasando a esta explicación de este diagrama, tenemos aquí esta explicación, esta otra explicación que es más exacta. ¿Por qué? Porque aquí mostramos algunos ejemplos. For example, we say that we use I, we, you, they. Okay? This is plural, well, singular and plural. But we have he, she, it. What is the difference between this and he, she, it? The difference is that here we have a rule. We have this rule. ES, IES, and S. Cuando usamos tercera persona del singular, tenemos la regla esta. Primero, aquí tenemos algunos verbos, ¿sí? Que pueden expresar rutina. Por ejemplo, I get up at 7 a.m. or at 7 in the morning. Okay? My friends wake up at 9 a.m. on weekends. Okay? Ben and I go to university at 8 o'clock in the morning or at 8 a.m. You leave home at 7:30 in the morning. Aquí tenemos expresiones. ¿Qué vemos aquí? Normalmente los verbos en presente simple que se conjugan con I, we, you, and they no cambian. Si ven, wake es wake. Get up, no se le agrega S, no cambia como en español que las conjugaciones cambian. Tenemos aquí go, ¿sí? Igual. Y leave, también igual. I get up at 7, my friends wake up at 9 on the weekends, Ben and I go to university at 8, you leave home at 7:30. ¿Pero qué tenemos aquí? Decimos que la tercera persona es particular. ¿Por qué es particular? Porque cuando usamos he, she, it,
agregamos la regla de la ES, la IES y la S. Por ejemplo, she gets up at 7:30. Dan plays basketball at 5. My dad watches TV at 8. Jane studies French at 3 every day. ¿Qué tenemos aquí? Por ejemplo, in the present simple third person singular, he, she, it, we add s, e, s, I, e, s to the verb. Que cuando tenemos el presente simple, ¿sí? En tercera persona, he, she, it, le agregamos s, e, s, i, e, s. Pero ¿cómo sabemos cuándo le agregamos s, cuándo le agregamos e, s y cuándo le agregamos i, e, s? Bueno, muy fácil saberlo. Aquí tenemos las reglas, por ejemplo. ¿Cuándo le agregamos ES? We add ES to verbs ending with CH, SH, double S, X, and O. Todos los verbos que terminan en CH, SH, SS, X, O, una O, se les agrega ES. Por ejemplo, tenemos aquí teach, enseñar. Teaches. Si yo digo yo enseño, I teach. Pero si yo digo ella enseña, she teaches. Él enseña, he teaches. Se le agrega ES. Al igual tenemos aquí wash, lavar, washes. Yo lavo o tú lavas. You wash. Ella lava, él lava. She washes, he washes. Se le agrega ES. Cuando termina en SS, como por ejemplo, kiss, besar, ¿ok? I kiss you, ¿ok? I kiss you. Ahora sí, you kiss her, tú la besaste, ¿ok? Otra puede ser cuando usamos en tercera persona, she kisses him, lo besó, ella lo besó, o he kissing her mom. Okay. He kisses her mom. Él besó a su mamá. Kisses. Se le agrega la ES. Tenemos fix. Fixes. Y tenemos go, gas. Tenemos otro verbo que termina en O, el do. Sería das. Do, das. ¿Vieron? Entonces, esta regla es importante saberla. Cuando termina en CH, SH, doble S, en X o en O, se le agrega ES. Pero ahora tenemos otra regla muy particular que es cuando termina en IES. ¿Cómo sabemos que termina en IES? ¿Okay? When the verb ends with consonant plus white. ¿Okay? We le quitamos ¿qué? La Y y agregamos la IES. Por ejemplo, fly, flies, try, tries, cry, cries, study, studies, carry, carries. ¿Qué quiere decir? Que si decimos I, we, you, and they, decimos fly, fly. Pero si decimos he, she, it, decimos flies. Se le quita la Y o Y, como también le decimos en algunos países, se le elimina la Y y se le agrega IES. Eso es cuando termina como estos verbos. Pero hay una regla muy particular. ¿Por qué? Si ustedes ven aquí, está el verbo play, ¿verdad? Play también termina en ¿qué? En Y. Pero les voy a marcar algo aquí. Que espero que se aprendan esto y no se les vaya a olvidar. Si ven, el verbo play termina en una vocal, ¿cierto? Y el verbo, por ejemplo, fly, termina en una consonante antes de la Y. Y antes de la Y termina en una vocal. Cuando termina en consonante, ¿sí? Antes de la Y o de la Y, se le elimina la Y y se le agrega IES. Cuando termina en una vocal, como en el caso de play,
solamente se le agrega la S, como pueden observar aquí. ¿Ven? De resto, para los otros, por ejemplo, como study, termina en ¿qué? Consonante, ¿vieron? Y que se le agrega completa la IES. ¿Por qué? Porque termina en consonante antes de la Y. Entonces, esa es una regla muy importante que debemos saber para no cometer errores ortográficos a la hora de escribir o a la hora de pronunciar, también puede ser status, sin embargo, pues se pronuncia como si fuese como una I y una S en cuanto a la pronunciación. Pero al momento de escribir tenemos que prestar atención no solamente a los errores de spelling, sino también a los errores ortográficos. Sobre todo si es para cosas formales, sí, a lo mejor para chatear a veces cometemos errores con los amigos, pero si estamos de una manera formal o profesional, es bueno prestar atención. So remember that when we talk in a professional way, it is important to pay attention to all of these kind of aspects that sometimes we think that it is not important. But it is important because sometimes when you are in a professional field, people will say, well, but this is a professional and he or she doesn't know how to write these words. Entonces, por eso tienen que prestar atención para que a la hora de escribir todo se vea más organizadito, sin errores ortográficos, sin errores de spelling. ¿Qué es un error de spelling? Por ejemplo, cuando colocamos un país con minúscula, eso es un error de spelling, ¿sí? O cuando colocamos una palabra, le agregamos, normalmente es cuando se agregan las mayúsculas o minúsculas, eso es un error de spelling, o cuando algunas palabras como Christmas, también, normalmente Christmas se usa con mayúscula, ¿sí? Entonces, si la colocamos con minúscula puede ser un error de spelling. Entonces, ahora tenemos las que terminan en S. We add S to all the other verbs. El resto de los verbos que no terminen en CH, SH, WS, X, o en Y, se les agrega S. Por ejemplo, walk, love, swim, play. Mira, aquí está play, como el ejemplo que termina en el que acabo de explicar. Y el último ejemplo que tenemos aquí, sit, ¿sí? Como es sit down, sentarse. Ahora, bueno, terminando esta parte, perdón, simple present, this is the explanation about simple present. Remember these rules. These rules are very important. I would like to know if you have a question about this. ¿Qué preguntas tienen acerca de esto, del presente simple? ¿Alguna duda que alguna persona tenga? Lo puede escribir al chat o mucho mejor sería que lo preguntara, ¿sí? Que hablara. Pueden levantar la mano, preguntar y yo estaré atento aquí a las personas que pregunten. So, I'm waiting for you. Some doubts. Don't hesitate in asking me. I'm here to help you. Remember that I'm here to help you if you need to know something about this topic, about simple present. ¿Qué dudas tienen? ¿Les quedó claro o les gustaría saber algo más? A ver, aquí están escribiendo algunas personas. Escribe Edwin. Edwin pregunta. ¿Pueden repetir lo de studies, please? Ok. Voy a hacer algo aquí con eso. Por ejemplo, voy a rayar la pizarra para que vean la diferencia. Vamos a escribirlo aquí arribita, ¿sí? Por ejemplo, tenemos play, ¿sí? Y tenemos study. ¿Cuál es la diferencia? Play, la letra que está antes de la Y es una vocal. La voy a colocar así en mayúscula. Y antes de la Y es una consonante. ¿Qué pasa? Cuando la letra que está antes es una vocal, ¿qué hacemos? Solamente agregamos una S. ¿Vieron por qué? Porque es una vocal. Pero cuando la que está antes de la Y es una consonante, a esa Y
la vamos a eliminar. ¿Sí? La eliminamos y le agregamos IES. ¿Cuándo se usa esta regla? Solamente con he, she, it. Solamente en este caso se usa esa regla. He, she, it. ¿Sí? Por ejemplo, tienen que, esta regla siempre, porque hay varios verbos que son así, como esta. Si ven, aquí tienen play. ¿Qué letra está antes de la Y? ¿Consonante o vocal? Una vocal, ¿cierto? A vowel. Entonces, como es una vocal, solamente se le agrega S después de la Y. Pero study. Aquí está la D en mayúscula, que es una consonante. This is a consonant. So, when we use consonants, we change by IES. Okay? Eliminamos la Y, como ven aquí, y se le agrega IES. Pero esta regla se aplica solamente cuando se conjuga el verbo con he, she, it, como el caso que está aquí. Dan plays. Dan juega. ¿Sí? O Jane studies. Jane estudia. ¿Vieron? Solamente esta regla se aplica para he, she, it. ¿Ok? A ver, aquí tenemos otras preguntas en el chat. Dice, no entendí lo de place vocal. Bueno, eso lo acabo de explicar. Esto que es lo que acabo de decir. Que esta regla, lo importante de saber es que cuando antes de la Y hay una vocal, se le agrega solo S. Recuerden que a la tercera persona siempre se le va a agregar S. Siempre. O ES. O IES, como está aquí. ¿Sí? Tercera persona siempre se le va a agregar en inglés. Es como decir en español, los verbos cambian. Yo no digo en español, yo cantar, tú cantar, él cantar. No, ella cantar. No, decimos, yo canto, tú cantas, cambia. Canto, cantas, él canta, ella canta, ¿sí? Nosotros cantamos. Y así, bueno, en inglés es mucho más fácil que en español. ¿Por qué? Porque en inglés no va a cambiar. En inglés solamente, el único cambio que tiene es que en la tercera persona, que es he, she, it, se le agrega una ES a los que terminan en CH, SH, SS, X, I, O. Cuando terminan en Y, con esta regla que está aquí, se le agrega S o IES. ¿Cuándo se le agrega S? Cuando la letra que está antes de la Y es una vocal, se le agrega S. ¿Cuándo se le agrega IES? Cuando la letra que está antes de la Y es una consonante. Y así lo pueden ver. ¿En qué caso? Tercera persona. He, she, it. Que son tercera persona del singular. Luego, al resto de los verbos que no sean ninguna de estas dos reglas, se le agrega solamente una S. ¿Ok? Ahora. A ver, aquí tenemos otras preguntas, creo. Déjame chequear el chat. Tenemos... Ah, ok. Ya entendí. Perfecto. That's very good. I like when people understand because this is the way. This is the way that we have to do every time when we practice English. You have to understand all of the things that you are learning now in this class. So, we're going to continue. We're going to continue with the lessons. Let me erase my board. Okay, so, and let's continue here. I have a reading here. This reading was my routine in the past. But now I have this routine for you. I would like to choose one person or a volunteer to read this. So, but first I'm going to read. Voy a leerlo y luego necesito un voluntario que lo lea. ¿Sí? Voy a leerlo yo primero. I usually get up early in the morning because I always work on weekdays and on weekends. I normally work Sundays in the morning. I often work 4 hours on Sundays, but I never work on Sundays. So I frequently go to the supermarket on Sundays morning. And in the afternoon, I sometimes ride my bike or I occasionally take a walk in the city. I hardly ever walk alone, but I sometimes walk with some friends. At the end of the day, I often go to bed early because I have to work on Monday. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una rutina.
Si nos damos cuenta, todos los verbos están en pasado o en qué tiempo? Present simple. Ok. Todos están en presente simple. Cuando hablamos de las rutinas, de las cosas que hacemos día a día, usamos presente simple. Pero, ¿qué más nos damos cuenta aquí de algo que les expliqué? A ver, bueno, vamos a hacer algo. Necesito un voluntario. One volunteer. I'm sorry? Yes, me. I want to participate. Okay, Erika and... Erika, please, can you read? Yes. Good. Well, my weekly routine. I usually get up early in the morning because I always work on weekdays. And on weekends, I normally work Saturdays in the morning. I often work 4 hours on Saturdays, but I never work on Sundays. So I frequently go to the supermarket on Sundays morning. And in the afternoon, I sometimes ride my bike or I occasionally take a walk in the city. I hardly ever walk alone, but I sometimes walk with some friends. At the end of the day, I often go to the bed early because I have to work on Monday. Okay. Ahora voy a marcar aquí. Me van a ayudar ustedes a seleccionar cuáles son los verbos. Por ejemplo, marco el primero, get up. Perdón. El primero, get up. A ver. Another verb. Work. 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 That's good. Work. Again here, work. 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 Work again. Good. Work. Again, go. Many work. Times work. Work. Go. 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 That's go. Good. Go. Right. Right. That's good. Right. Take and walk. Take. Well, take or take a walk. It's an expression. Good. Walk again. Walk. Work. Work. Walk. Go again. Go again. That's good. Half. Work. Half. 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 Well, work. Have to work, but to work it's in infinitive. To work es en infinitivo. Okay. Tenemos aquí algunos verbos se repiten, ¿sí? Varios se repiten varias veces, pero lo que quiero es que los identifiquen. Ahora, ¿qué verbos recuerdan? Which verse do you remember? About the video, remember? Remember the video that we watched some minutes ago? Get up. Get up. Okay, another verb. Work. Work. Lips. Go. I'm sorry? Lips home. Leave home. That's good. Wake. Wake up. Wake up. Wake up. Okay. Brush. Brushes. Okay. Okay. That's go good. To. Very good. Now, I have go to. Go to. That's good. That's good. Now, I have an activity for you now before finish. Talk about your daily routine. Say or write 3 sentences about it. Talk about your daily routine. Say or write 3 sentences about it. What are we going to do here? ¿Qué vamos a hacer aquí? Van a hablar acerca de sus rutinas. Lo pueden escribir o pueden algunas personas hablarlo, ¿sí? Sería bueno un voluntario que lo hable y las otras personas lo pueden escribir. A ver, ¿quién se atreve a hablar? Who wants to be the volunteer to speak about your daily routines? I want to talk. Okay, that's good. So let's start. Patricia or Galaxy? Yeah. I brushes my teeth. Okay.
So, and so you brush your teeth. That's good. Another person. What other thing do you do in the morning in your daily routine? Another person, please. Usually get up at 9 a.m. Okay. So, and take a shower. That's good. Another person, please. I go out with my dog at 10:30 a.m. Okay. I take a walk with my dog. Como doy un paseo con mi perro. I take a walk with my dog. That's good. Yes. That's good. Okay. That's very good. I don't know if we have another volunteer because we are finishing with this activity. So here, Stephanie, say, I am get up at 8. Okay, Stephanie, está bien la oración hasta cierto punto, pero que no puedes agregarle el verbo to be. I am no se dice. Se dice, I get up at 8 o'clock. I get up, sin el verbo to be. Okay? Porque si lo dices así, es como si dices, yo estoy levantar a las 8. Entonces no tiene mucho sentido, pero está muy bien, ¿sí? Recuerda, no se usa el verbo to be. Aquí tenemos, I go to work at 10. Sí, muy bien, Guadalupe. I take a bus at 10. Muy bien. I take a bus at 10. Allison. I get up at 8. Stephanie. Muy bien, Stephanie. Así. I get up at 6. I brush my teeth. And then I take care of my baby all day. Very good, Claudia. I get up at 7. I usually, okay, very good, thank you. Ahora, quiero, antes de salir, sí, estamos terminando, pero antes de irnos, quiero que se den cuenta aquí de algo, en la oración, en la lectura. Si ven aquí en la lectura, hay algo muy particular. ¿Qué es eso particular? Que tenemos adverbios de frecuencia. Usually, por ejemplo, always, que era de lo que yo les hablaba. A ver, otro adverbio, normally. Okay, often, often, no se dice often, se dice often, perdón. Never. Never. Hardly ever. Yeah. Frequently, frequently. That's good. Another one. Sometimes. Sometimes. Okay. Bueno, chicos, en unos minutos salimos del room, okay? Pero bueno, aquí tenemos Occasionally. Aquí tenemos sometimes again, often again, and occasionally. Occasionally, hardly ever. ¿Okay? Entonces, con esto, terminamos esta parte de la explicación. En este momento estamos saliendo de la sala. Nos vamos a la sala grande con el resto de los compañeros. ¿Sí? Nos vamos a unir los dos grupos para hacer la siguiente actividad, que es el grupo grande. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, algunos marcaron, ¿sí? Hardly ever. Very good, Andrea. Very good. Usually, Alexandra. Very good. It's time to learn by playing. As always, we have an activity from Kahoot for you. Remember that you have to know how to use Kahoot. Okay? Tienen que saber cómo usar el Kahoot. Yo sé que para muchos sí es fácil. Para otros quizás tienen algunos inconvenientes, ¿sí? Recuerden que también tienen que tener dos dispositivos. ¿Sí? Pueden trabajar con el teléfono, pero lo mejor es dos dispositivos para que puedan leer. ¿Por qué? Porque en la pantalla, aquí tienen, la pantalla de la computadora es donde sale el niño y el teléfono es esto. Entonces, las respuestas están ¿dónde? En la pantalla de la computadora. Y el teléfono es su control remoto para marcar las respuestas. ¿Sí? Por ejemplo, si aquí ustedes creen que la respuesta es has, ¿qué tienen que marcar? El rojo. Ok, si creen que la respuesta es is, marcan el azul. Si creen que la respuesta es can't, marcan este. Y can't, marcan el verde, ¿sí? El teléfono es su control remoto. Allí en el teléfono no les va a aparecer respuestas, nada, solamente los colores. So, let's start now.
Bueno, aquí hay personas, disculpe que los interrumpa, están preguntando por la asistencia, que si pueden marcar asistencia. Sí, desde este momento ya pueden empezar a marcar asistencia, porque ya luego que termine la clase tienen 10 minutos para marcar la asistencia. Luego se cierra el sistema y ya, así hayan participado, no pueden firmar la asistencia. So, now, many people is getting in Kahoot, okay? Muchas personas están entrando en Kahoot. Aquí tenemos a Vicky, Daniela, Carmina, Pablo, tenemos a Gerson, sí, Gerson que fue uno de los ganadores la semana pasada, Ángel, Claudia, Kevin Varas, Edwin, Erika Olaya, sí, ya tenemos 13 personas, a ver, estamos esperando por los demás, acaba de ingresar Ana, Natalia Zambrano, Patricia, Alexandra, Cari, Jorge Omar, muy bien. So what happened? We're waiting for you. We have 19 students here. We have 19 participants, but 50 people are connected tonight. Sorry? I won't be able to participate this time. Yeah, okay, we can wait. We can wait. So you can get in Kahoot and we're going to play. Mm-hmm. Yeah. Uh-huh. Now they have the class have get connected to Kahoot. Espero que hayan anotado muchas cosas sobre el video porque sus apuntes les van a servir en estos momentos. Uh-huh. Okay. Okay, chicos, en unos minutos vamos a empezar. Recuerden que para ingresar al Kahoot solo tienen que agregar o ingresar a la página www.kahoot.it. Luego allí dentro ingresan el código que tienen aquí. Al presionar siguiente, colocan su nickname o su nombre. ¿Sí? Lo mejor es que coloquen el nombre para saber quiénes son las personas que participan, para conocernos. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos 30 estudiantes. ¿Sí? Y 31 estudiantes. Bueno, a lo mejor hay algunas personas que no pueden participar porque no tienen el dispositivo, pero igual pueden observar. ¿Por qué? Porque observando también aprenden. ¿Sí? No necesariamente tienen que salirse porque lo ideal es que estén aquí. A lo mejor no pueden participar si no tienen los dos dispositivos, ¿sí? Pero pueden observar. Aquí tienen el código, las personas que no han podido ingresar también, que tienen problemas, el código es 344-7691. Recuerden, www.kahoot.it, www.kahoot.it. And the game pin is 3447691. Good. Catherine, Hanael, Concepción, Rosario, Iván, Alexandra, Stefana, Roxana Zambrano, Santiago, Idania, Jorge, Harry, Patricia, Alexandra, Ana, Natalia, Ángel, Gerson, Ricardo, okay, here we have Isabel, Elba, Catherine. Tenemos en este momento 32 estudiantes. And we have some people that are always here, I think, because I know some names, like, for example, Gerson, he was last week here. Mm-hmm. Is that the same Gerson, maybe? I don't know. I think it is. Yeah, and we have Roxana. Yeah, she was here last week too.
and I don't remember. Maybe all the other guys were last week here. Or we have no people tonight. Okay. Okay, guys, in this moment we are going to start. So let's start with the questions about Mr. Bean daily routines. So the first question is, where does Mr. Bean put his alarm clock? Red, in a glass of water, in glass of juice, in glass of milk, in a cup of tea. We have four options. Okay. And four different colors. Remember to pay attention to the picture. Six, five, four, three, two, one, and the time is over now. Okay, that's very good. Here, where does Mr. Bean put his alarm clock? 16 people says in a glass of water, and this is the right answer. Three, in blue, two in yellow, and three in green. That's good. So I would like to know who is the winner, who are the winners in this moment. And the winners. Now we have question number two. Yeah, what time does Mr. Bean get up? So you have four options. Okay, 8:30, 9:10, 9 o'clock. You need to remember because there is no help on the picture. Okay, this was a difficult question, maybe. So just four people got the correct answer. So it was 10 to 9, 10 para las 9, o sea, 8:50. Ya vieron, tenían que anotar. Okay, next question. We're going to see the scores. Yeah, Erika was the first one. Now it's Ricardo. Okay, Ricardo, very good. Pero está cerca de él, Jasmine, Vicky, Erika, and Kevin. Now let's move on. Wow, that's good, guys. So we're going to start with the next question. Question number three. What does he do with the curtains? Okay, he watches the curtains. He closes the curtains. He opened, look at this. He opened the curtains. He opens the curtains. What is the right answer? What is the right answer here? Red, blue, yellow, and green. And the answer finished in 4, 3, 2, 1, and the time is over. That's very good. 19. He opens the curtains. This is the right answer. Good. Congratulations. So we have 3 persons in red, 5 in blue, and 2 in yellow. Remember that the right answer here is 19. Option 4th, color green. What does he do with the curtains? So I would like to know now who is the winner. And the first one is Jasmine. Very good. You have gone up. You have changed your position. Ricardo is the second one. Pablo Parra is the third one. Then Kevin Varas and Natalia Zambrano. That's good. So the next question, Janine, would you the next question, please? Now, question number 4. What does he do after opening the curtain? So, pay attention to the picture. What does he do after opening the curtains? He shaves his beard, he dries his clock, he brushes his teeth, or he gets dressed. What is his action? ¿Cuál es esta acción? Okay. Yeah, you're very quickly. Súper rápido están poniendo las respuestas. So, no, 1 second. And the correct answer is he shaves his beard. Okay. Yeah, 15 people got the correct answer. Now, we're going to see the scores. Vamos a ver si siguen iguales o si se movieron. Okay, yes, you continue to be number 1. And Ricardo is number 2.
just the other places were changed. So Pablo, Carmen is number 4 and Daniel is number 5. Now let's continue. Okay, so let's continue with the question number 5. Who does he want to see at 9 in the morning or at 9 a.m.? Red, a doctor. Blue, a policeman. Yellow, a dentist. And green, a teacher. Chicos, recuerden que el ganador no es solamente el que responda la opción correcta, sino también quien la responda más rápido. Y en 5, 4, 3, 2, 1. And the time is over now. The right answer here is a dentist. Who does he want to see at 9 a.m.? He wants to see a dentist. Okay? He wants to see a dentist. This is the right answer. That's good. So, I would like to know the winner now. The first one is Jasmine. That's very good. You continue being the first one. Then Ricardo, Pablo, Erika, and Daniela Lopez. That's very good. So the next question with Janine. Yeah, so Jasmine and Ricardo are fine for the first place. Now, question number, I don't remember the number. Okay, so how does he get to the dentist? He takes a taxi, he drives a car, he takes a bus, he takes a train. What is the correct answer? Look at the picture. It's very, very easy, I think. Okay. We have now 31 answers and you have 2 seconds. Okay, very good. Congratulations, Kat. 18 people got the correct answer. He drives a car. Está, o sea, maneja su carro para ir al dentista. Okay, next. Who's the winner in this question? Oh, Jasmine, you are the number one. And Ricardo, you don't have a lot of difference. No hay mucha diferencia en el puntaje. So, you're fighting. Then we have Erika, Daniela, and Pablo. Okay, vamos a ver cómo seguimos. So, question number 7. What is the first thing Mr. Bean does in the car? He puts on his jackets, he puts on his socks, he puts on his trousers, he takes off his pajamas. Okay, we have 4 options. Red, blue, yellow, and green. And in some minutes, we finish. 5, 4, 3, 2, 1, and the time is over now. So the right answer is he takes off his pajamas. That's good. 21 person has said the right answer and 10 persons the wrong answers. Okay, so now I would like to know here the winner in this question. Okay, Jasmine, you are the first one. Ricardo the second one, but here, well, the difference is not a lot. Erika, Daniela, and Duan. That's good. Mm-hmm. So the next question. Now we have Duan. Duan is new on this list. Now, yeah. Next question. Duan. Okay, what does Mr. Bean do after putting on his shoes? ¿Qué hace luego que se pone los zapatos? He brushes his teeth. He combs his hair. He reads a book. He shaves his beard. I was going to make some gesture, but then it was very easy to say the answer. Okay. 4 seconds. 3, 2, 1. So now the correct answer is the right one. So he brushes his teeth. Okay. Entonces, cepillarse los dientes, como vemos que se dice así, y con el con ES en simple present. Okay, very good. Let's continue. Now you, Duan is in 4th place and Daniel is number 5. But the 1, 2, and 3 are the same people. So we have Jasmine, Ricardo, and Erika. Vamos a ver
So, the next question, number 8. How does Mr. Bean drive his car when he puts his trousers on? He drives with his paws, with his mouth, I'm sorry, red, blue. He drives with his hands. He drives with his feet. He drives with his foot. Okay, recuerden prestar atención a la imagen. Pay attention to the picture too. So in 10 seconds, we finish this option, this question. 6, 5, 4, 3, 2, 1. The time is over now. So the right answer is color is yellow. He drives with his feet. That's good. We have 1 in red and 5 in blue and 9 in green. That's good. So now I would like to know the winner. And the first one is Jasmine. Ricardo, the second one, Erika Olaya, the third one. We have Daniela Lopez, the fourth. And fifth is Idania. Very good, Idania. You have gone up. That's good. Congratulations. Mm-hmm. We have no one in this list. So, Jasmine, you don't want to lose the game. Okay, so now we have the last question. Tenemos la última pregunta, chicos. Vamos a ver. Question number 10. Where does Mr. Bean park his car? Under the blue car, in front of the blue car, behind the blue car, or next to the blue car? Okay. So what is the correct answer? Now we have 29 or 30 answers. 1 second. Yeah, so in front of the blue car, this is the correct answer. In front of the blue car, porque era el otro carro de Mr. Bean. Okay, now let's see the winners. Los que quedaron en los tres primeros lugares. Erika, that's good. You are the third one. The second one, Ricardo. And the first one is Jasmine. Congratulations, Jasmine, with your score. That's good. You are the winner now. But remember that everyone is a winner here. Todos son ganadores aquí porque participan y aprenden, ¿sí? Eso es lo más importante, que todos participen, que todos aprendan en esta actividad. Bueno, ahora, ya conociendo quién es el ganador, tenemos para que hagan un feedback con el Kahoot. Solamente tienen que seleccionar, ¿sí? Su opinión acerca del Kahoot, learning outcomes, recommend, yes or not, or feelings, your feeling, happy, normal, and sad. That's good. Okay, very good. So, now, ok, chicos, recuerden que nosotros también, aparte de enseñar inglés, también enseñamos francés, el cual lo estamos implementando como un nuevo idioma en BC Elite. Así que pueden seguirnos en nuestra página también de francés, del Facebook BC Elite Français o BC Elite Français en Instagram, ¿sí? Nos pueden seguir aquí y bueno. Y así nos pueden apoyar. Aparte de eso, también pueden aprender francés. También en el 2021 empezamos con clases grupales de inglés. Iniciamos el 5 de enero. Los horarios van a ser los martes y jueves de 6:30 p.m. a 8 p.m. ¿Okay? Para más información, recuerden escribirnos al WhatsApp más 51-923-690-335. Y no olviden, bueno, seguirnos en nuestras redes sociales de BC Elite English, BC Elite English también en Instagram y Facebook, o en nuestro canal de YouTube BC Elite Business Culture and Language Institute.
Okay, let's keep in touch in all of these places, these websites. Entonces, síganos en todas estas plataformas, en estas páginas. Y bueno, ahí también pueden aprender cosas. Subimos algunos materiales para que ustedes aprendan palabras nuevas. Y algunos videos que pueden ver, algunos recursos que usamos de allí. Now, it's time to say goodbye. Thank you so much for participating in this class. I appreciate your participation. I don't know if teacher Janine has to say something. Thank you so much, guys, for being tonight in this session. We hope you enjoyed this class and see you next Sunday. Nos vemos el próximo domingo, chicos. Thanks, teacher. Bye. See you next Sunday. Bye. Bye. See you later. Bye, bye, everybody. Bye. Bye, Catherine. Bye. Bye-bye. Thanks a lot. Bye-bye. Bye.